El 17 de julio fue aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, mediante resolución número 675, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el padrón electoral. Esto de acuerdo al cronograma electoral de las elecciones regionales y municipales del domingo 5 de octubre. Entonces, el padrón electoral oficialmente cuenta con un total de 21.301.881 ciudadanos hábiles para acudir a las urnas y elegir a las autoridades que gobernarán sus distritos, provincias y regiones durante los próximos 4 años. De estos, 24 electores son ciudadanos extranjeros que podrán votar en los comicios ya que se encuentran empadronados porque residen oficialmente en nuestro país desde hace más de 2 años. Los ciudadanos deberán votar con la dirección que aparece en su documento nacional de identidad, ya que desde el 7 de junio, día en que se cerró el padrón, no hay posibilidades de hacer cambios de domicilio o corrección de nombres hasta después de las elecciones. El cierre del padrón es importante para no alterar la información que servirá a la continuación de la organización del proceso electoral, como es la designación de los futuros miembros de mesa y la ubicación de los centros de votación rumbo a las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre.